parce. Este perro me hizo mojar, parce. Pero adelante la moto, tengo que ir. Pero que todo sea por la plata de todas maneras. Si no sé que le vamos a hacer algo. Valga la pena. Listo, mi señora. Ya estoy al frente del café que me dijo. Estoy llegando, Pelambre. Estoy a 2 cuadras. Listo, entonces vaya acomodándose. Mantenga el celular prendido. Cuando Jessica llegue, me avisa para darle la orden a mis muchachos de actuar. Perfecto. Estoy llegando. Señor, en la esquina, por favor. Pelambre, Jessica ya llegó. Tiene puesta una chaqueta plateada, una bufanda rosada, un pantalón morado y tiene un libro en sus manos. Listo, mi señora. Ya la estoy viendo. Y ya mismo llamo a mis muchachos para darle la orden de actuar. Mantenga el celular prendido y váyase. Y cuando pase todo, yo la llamo. Pelambre. Jessica está sentada en la primera mesa que hay entrando al lugar. Tranquila, mi señora. Ya la estoy viendo. Aló, diga, mi viejo. Listo, sangre fría. La vieja es la que tiene chaqueta plateada, bufanda rosada, pantalón morado. Ojo, sangre fría, mucho cuidado. Tiene pelo rojizo y está leyendo un libro. Sí, mi viejo, ya la tengo vista. Ya le hago esa vueltica. Listo. Listo. Eso fue como quitarle un dulce a una bebita. Coronaron. La niña se comió 4 balazos. Entonces voy a llamar a una damita que me tiene loco.
Se va a morir de la dicha cuando sepa que la dama está muerta. Aquí tiene el cheque. Gracias. Y esta, la otra mitad, en efectivo, cuente la que la plata es para contarla, mijo. Con mucho gusto, señor. Y vea, las llaves de su carro. No, esto es mucha titinería tan hermosa. Uno de estos para mí en color rojo, ¿no? Listo, así quedamos. Así voy a llamar a mi esposa para decirle que es dueña de la camioneta más hermosa que hay en todo el mercado. Permítame, usted, un señor. ¿Cómo lo, que la disfrute? Muchísimas gracias. Entonces... No. Se va a poner feliz, mi madre. Va a poner dichosa. El teléfono de la mujer está sonando. Sí, pero igual no podemos hacer nada hasta que nos vengan los fiscales. Pero por lo menos podemos anotar el número de la persona que está llamando. ¿Puede servir para la investigación? Bueno, sí, tiene razón. ¿Cómo te fue con Catalina? Me llamó para cancelarme la cita. Pero luego no me volvió a contestar el teléfono, más raro. Mis amigas se van a morir cuando me vean en esta camioneta. Gracias, mi amor. Me haces muy feliz. Disfrútalo, mi amor, es todo tuyo. Otra vez está llamando el tal Pelambre. Con mi vida, eso es cosa mía. La ingenuidad, mi vida, no se cambia en un día. Sin ellas no hay paraíso. No hay paraíso, mi nena. Sin ellas no hay paraíso. No hay paraíso, mi nena. Las mujeres que salen conmigo tienen carro, casi mucho dinero. Mientras que sean muy bellas, tienen que aprender que no será la única. Ni tampoco la que quiero yo. Es mi condición, no una maldición. Si no eres bella aquí, no hay otra opción. Luego por mi familia, por una mejor vida. Pero nunca olvides que a ti yo te quería. Ya no hay paraíso. No hay paraíso, mi nena.